Bien, amigos, continuando con el programa, tenemos la visita del señor Javier Calvo Pérez, presidente de Liderman, la reconocida empresa de seguridad, que el día de hoy viene a anunciarnos una novedad muy, muy interesante respecto a la robótica en el mundo de la seguridad. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Mario. Gracias por invitarme. No, encantado. Encantado de tener a un representante de Liderman, tan conocida la empresa sobre temas de liderazgo y relacionado pues a toda tu gestión en este tiempo, ¿no? Que comentándome de fuera de cámaras, me dices que estás ya poco tiempo más en esa gestión. Sí, bueno, en la empresa hay una transformación, ¿no? Hace 2 años y medio tenemos un nuevo socio, se llama Carlyle Group, que es el fondo de inversión probablemente más grande del mundo, que la primera empresa en el Perú donde adquirió un paquete importante de acciones, en este caso a mí, fue Liderman, porque después ya ellos han invertido en Nuevo Mundo, en Hermes, claro, etcétera. Es un grupo agresivo, obviamente es una buena noticia que está en el Perú. Estos 2 años y medio yo los he acompañado en el día a día. Hemos hecho un trabajo de cirugía de parte financiera, costos adentro, por lo claro, que son, tienen otros, son mejores que nosotros, otros estándares, en esos estándares, probablemente. Entonces nos han hecho mucho más eficientes. Contratamos un nuevo CEO corporativo, que es Dante Conetta. Él ya está a cargo de la compañía, ya a partir de este mes él ve el día a día. Claro. Yo ya he acompañado y paso ya a un rol de director y estratégico, ¿no? Claro, ahora, difícil el reto de mantener esta cultura organizacional, ¿no? Porque Liderman se ha caracterizado, si se quiere, por tener una cultura muy sólida y la gente tiene un sentido de pertenencia a la compañía que se ha visto pues en muchísimos casos de negocios exitosos de esta naturaleza. ¿Cómo han hecho para traspasar esa cultura? Porque la cultura al final del día, se quiera o no, quien está al mando del bote es quien la transmite, ¿no? Exacto. ¿Cómo han hecho para mantener esa cultura tan sólida que caracteriza a Liderman? Bueno, primero que he estado con Dante 1 año completo. Okay. Acompañando a Dante, aprendiendo sobre Liderman, porque hay muchos ejecutivos que pueden traer su know-how o su experiencia de otras compañías, pero es distinto vivir la cultura de cada empresa, ¿no? Yo creo que Dante ha hecho un buen trabajo de aprendizaje. Yo creo que ya está, le toca a él seguirlo. No es fácil, porque la gente quiere mucho a sus líderes anteriores. Entonces, claro, Dante tiene una tarea muy importante. Confío que la va a hacer bien, por supuesto. Nosotros del directorio lo vamos a acompañar y estar atentos a ayudarlo en lo que él necesite. Porque son, ¿cuántas personas? Casi 15.000. 16.000, un 16, poco más. 16.000 personas. El trabajo para Dante es difícil, porque tiene que caminar muchísimo. Tiene que visitar los locales, llevar una empresa más grande que la que yo llevaba, porque ahora ya tenemos un tercer país, claro, que es Chile. O sea que estar en los zapatos del otro día es complicado, pero yo creo que está bien preparado, okay, para hacerlo, ¿no? Y cuéntanos sobre esta iniciativa de este robot de telepresencia. Lo han recientemente lanzado, sí, en un centro comercial. Nosotros con los socios siempre conversamos de lo que es hoy y de lo que es el futuro. Y mis socios me apoyan mucho en lo que es innovación. Creo que, okay, llegó el momento en que, como te digo, yo doy un paso al costado y me dedique a todo lo que es innovación y nuevas tecnologías. Entonces, en los últimos años hemos estado viajando a todos los congresos mundiales, nos hemos internado en Silicon Valley, en Israel, hemos estado en las competencias mundiales de robóticas, concursos como Kaira, que hemos creado ya 2 startups. Una de ellas se llama Kaira Drones y la otra H2 Drones. Y después hicimos Robotman. Robotman es el primer robot social, no es tanto de seguridad, a pesar que obviamente hace funciones de seguridad. Okay. Buscamos a un socio estratégico, entre comillas, porque no es socio, pero ¿dónde poner el robot? La Rambla fue el primer interesado, nos gustó mucho la respuesta de la Rambla, fue súper positiva, porque nosotros cuando teníamos la idea no sabíamos dónde poner el robot. Claro. Fuimos a varios centros comerciales y nos decían, no, todavía falta mucho para eso, pero estaban equivocados. En verdad que, ¿en qué consiste el robot? Dice que Robotman es un robot hoy, y después te puedo hablar lo que acabo de ver hace poco, ¿no? Pero Robotman hoy, ¿qué hace? Robotman es un robot que en el día tiene 2 funciones, de día y de noche. Okay. En el día es anfitrión, es decir, saluda, está en el lobby principal del mall de la Rambla en San Borja, es una sensación para los niños, interactúa con el público, tiene una tablet acá con internet donde tú le puedes hacer preguntas básicas del mall, uh-huh, y tiene una interacción telefónica vía celular con el Liderman más cercano. Es decir, tú le aprietas un botón al robot
el robot te habla, te mira, pero realmente no es el robot. Si no hay es un Leaderman cercano, claro, que le hemos hecho una disponibilidad de celulares, yeah, tipo Uber, chapa la primera llamada, okay, y el Leaderman te atiende. Es un Leaderman del mall, o sea, te va a orientar perfectamente. Para dar información. Sí, cualquier ayuda o información, okay, o yeah, lo que quieras, pero interactúa. Okay. Lo interesante, Román, hoy en el día es la interacción. Okay. O sea, no, aunque no creas, la robótica en el mundo todavía está en avances, en discusión, pero basta que un robot ya interactúe, es harto. Es educación para los niños del futuro, porque hoy día tú en los países emergentes, Corea, China, Singapur, los niños tienen sus robots y juegan con sus robots y interactúan con los robots. ¿Hay algún componente de inteligencia artificial? Todavía no. Este robot ahorita, aparte de interactuar y dar información, camina. Okay. Va a caminar solo. Hoy camina asistido por un ingeniero mecatrónico cercano. Yeah. Tú no lo ves, crees que camina solo. Yeah. Pero por temas de seguridad estamos haciendo primero asistido. Claro, pero podrías meterle los sensores. Sí. De... No, ya está lleno de sensores de movimiento y de choque. Tiene cámaras 360, toma fotos 24 horas, toda la nube. En fin, hace labores de seguridad. Y en las noches, después de Navidad, porque ahorita estamos en plan piloto, ya queremos que camine solo y supervise. O sea, de día es orientador, de noche es vigilante. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer de inteligencia artificial? En el mundo, los mejores robots del mundo, Perú, etcétera, tienen Watson en el cerebro. Watson es, creo hoy, el mejor ordenador artificial del mundo, que te permite conversar, tiene niveles. Sí, puede claro, conversar, puede chatear con el robot, ya es una persona. Sí. Entonces hemos hablado... Sería una súper interesante aplicación, porque Watson está, claro, no necesariamente... o no únicamente enfocado al tema médico, ¿no? Pero donde más explota Watson es en el tema de la medicina. Sí, bueno, por ahora. O sea, Watson lo claro, cambia. Por eso digo, sería... Están cargando harta información del mundo, después le van a cargar temas legales. Sí. En fin, va a ser es una supermente. Claro. Y lo que nosotros hemos hablado con IBM es para empezar a trabajar con Watson en RobotMan, lo cual sería una sensación, porque RobotMan se podría convertir en el mejor robot de centros comerciales del mundo. Claro, pero ¿dónde agarras la potencia del Big Data ahí, ¿En qué parte? Ah, la tienes que trabajar. Es decir, tienes que contratar, es todo un trabajo. No, evidentemente. Un ingeniero durante un año para que converse con el robot, claro, y lo vaya cargando información. ¿No? Pero estamos dispuestos como Leaderman, porque Leaderman no solo es una empresa de seguridad, es una empresa de seguridad, pero quiere ser una marca social. Okay. Y una forma de ser amado por la sociedad es generando innovación de este tipo. Por eso decidimos lanzarnos. Estamos finalistas en el concurso este año de creatividad empresarial con nuestra propuesta de los RobotMan. Estamos trabajando drones autónomos. Entonces, lo bueno que todo lo que trabajo hoy en una startup independientes pueden ir del brazo del Leaderman. O sea, si algún cliente al Leaderman mañana le pide, yo quiero una combinación de seguridad, hombres, alarmas, drones, batimetría, Leaderman puede decir, yo tengo todo. Tengo esto y con las startups de nuestro socio le vamos a coberturar, ¿no? Entonces, estamos trabajando en paralelo todo lo que es Big Data, Internet de todas las cosas, inteligencia artificial, impresoras 3D, parte del robot, casi el 60% robot se ha hecho con impresoras 3D con la Universidad Católica. Entonces, estamos trabajando mucho con las últimas tecnologías que el mundo ofrece, ¿no? Súper interesante que tengamos ya un nivel de desarrollo tecnológico de ese nivel, ¿no? Estamos trabajando mucho del brazo, el laboratorio de investigación de la Católica. Claro. Es más, yo paro ahí ya todo el tiempo. Tú me decías, ¿qué voy a hacer ahora? Estar ahí, innovando, ver qué cosas nuevas hay para nuestros clientes y hacer full robots autónomos. ¿Se van a meter con algún tema de procesamiento de listas como Lisp o Prolog? Ya no sé si estará vigente todo eso, pero son ramas de inteligencia artificial que te ayudan enormemente, sobre todo interacción con los niños, ¿no? No, de hecho sí queremos entrar a temas de educación. Claro. Lo acabamos de ver en el último congreso en IROS, en Corea del Sur, que hemos estado hace 2 semanas. Todo está orientado a robótica de educación, interacción con los niños. No hay límite, en verdad. El impacto en eso. Sí. Pero claro, si le sumas el componente de la inteligencia artificial, digamos, es explosivo, ¿no? Sí. La oportunidad es enorme para muchísimas cosas. Además, te has dedicado a escribir. Bueno, yo creo que nos toca en la vida y a esta etapa dejar cosas, ¿no? Sembrar un arbolito también. Sembrar te falta un arbolito. Está bien. Entonces, hace 4 años escribí La Oreja en el Piso. Claro. Que básicamente ya han vendido más de 16.000 ejemplares, o sea, está bueno para el Perú. Pero básicamente el principio del por qué un líder debe ser amado y que la gente lo siga, ¿no? Y ahora acabo de presentar La Oreja Virtual, que está orientado hacia dónde las empresas se deben dirigir. Es decir, los negocios tal y como han sido manejados hasta el día de hoy, si lo sigues manejando igual en los próximos 5 años,
no te va a ir bien. Tienes que salirte de tu negocio actual y ver qué tecnologías ofrece el mundo y cuál de ellas, porque no todas vas a poder ser útil para tu negocio. Claro. Pero si hay 8 o 10 tecnologías hoy, tú por lo menos debes tener 3 o 4, sacarles el jugo y meterlas a tu organización, y hacer una organización 100% innovadora. Por eso se llama la oreja virtual. De la oreja del piso, hoy día nos tenemos que ir a la robótica y a lo virtual. Es que te los quería Muchísimas gracias. Has puesto acá una dedicatoria. Sí. Muchas gracias. En el mundo de la transformación digital, el reto es justamente ver por dónde va la cosa, ¿no? O poder, digamos, no predecir, pero adelantarse por dónde va la cosa. Porque realmente, en términos de estándares, todavía no hay muchas definiciones y no hay muchas vertientes y no se sabe cuál va a ser el estándar. Entonces, claro, ideal sería tener una varita mágica y decir, por acá me voy porque este va a ser el estándar. Entonces, hay un costo importante de investigación y desarrollo que muchas empresas no están dispuestas a asumirlo porque todavía no está muy claro por dónde es que va a ser el estándar tecnológico en el futuro. ¿Qué recomendaciones le darías a los empresarios que están en esta disyuntiva? Expectantes, pero a la vez con la posibilidad de perder un first mover, ¿no? Una ventaja del pionero, ¿no? 3 consejos. El primero, viajar a los congresos, internarte a ver qué está pasando en Silicon Valley, qué está pasando en Israel, escuchar las startups que pasen delante tuyo, pitch, todo, te empiezan a abrir la cabeza de la cantidad de nuevas ideas audaces que hay en el mundo. Yo lo he pasado, así hace 2 años, vamos a todos los congresos de tecnología e innovación, vamos a todos los congresos de robótica, hemos estado en un concurso bien bonito en Zurich, el primer campeonato Ciatlón sobre cómo la robótica hoy se integra al cuerpo humano, y la competencia ya no es una pista de combate de quién es la persona con una prótesis y que corre mejor. Era una casa. Entrabas a la sala y el robot tenía que sentarse 10 veces en el sofá con la persona con su prótesis, agarrar, los que no tienen manos, ganchitos, la ropa, llevarle manzanas a su mujer, de la casa tenía que abrir la puerta. Claro, cosas tan simples como interactuar con el microondas. Se integra en la vida diaria del ser humano. Me encantó, me pareció espectacular. En verdad que estoy viendo tantos cambios. Si tú me pides consejos, viajar y ver qué hay. Y entonces tu cabeza como empresario, que tú sabes qué tienes hoy, puede decir lo que hay ahorita, cómo lo calzo. ¿Cómo lo puedes? Acá, o como tú escuchas a tu cliente mucho, sabes más o menos lo que hay y lo que el cliente tiene, y cómo dárselo, cómo aterrizárselo, o ir hablando con tu cliente lo que se viene. Segundo, apoyarnos mucho con la academia. Es decir, ir a las universidades, dependiendo de tu negocio, si es medicina, San Martín, Cayetano, hablar con los pocos o la gente investigadora que hay ahí, o con los doctores que recién están llegando del mundo, de estudiar, maestrías, ir a la UPC, ir a la UNI, en este caso la Católica, que los alumnos pues vienen de estar becados en Singularity University 6 meses, el otro estuvo en Japón 4 años estudiando humanoides. Entonces ellos te traen y empiezas a viajar con ellos y te unes a la academia y buscas al Estado. Para eso está Produce con Innovate Perú, hay un montón de fondos, te pueden explicar. Sí, hoy más que nunca hay una disposición de fondos interesantísima para poder. Entonces los empresarios no saben qué hacer, hagan eso. Y si no, que nos busquen o lean La Oreja Virtual, y yo encantado de asesorarme. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Está en todas las librerías. Ah, excelente, excelente. Bueno, te felicito y espero pues que tengas en este tiempo libre más inclinaciones o fomento de startups, que es lo que realmente cambia un poco el status quo en la empresa privada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, Mario. Fue el señor Javier Calvo Pérez, presidente de Liderman Perú, quien estuvo con nosotros hablando un poco de todo. Tras la pausa volvemos con más en Mundo Empresarial.